Buenas tardes, auditorio de AFE Medios. Pues estamos aquí transmitiendo en vivo desde el Hospital Regional Universitario, donde, como ustedes pudieron ver hace unos minutos, acaba de aterrizar, bueno, aquí se acaba de llegar esta ambulancia SAMU de Jalisco, que va a realizar el traslado de un paciente de Colima a la ciudad de Guadalajara. Pues como ustedes lo están viendo aquí desde el Hospital Regional Universitario, pues ya llegó este helicóptero que hará el servicio para trasladar a este paciente que está ubicado aquí y será trasladado a la ciudad de Guadalajara. Hay que decirlo, es periódicamente cuando se dan estos traslados. Normalmente pues son a veces pacientes con quemaduras que la Fundación Michumau traslada para recibir atención. En esta ocasión lo que sabemos es que es un paciente que pues de aquí de Colima será trasladado a la ciudad de Guadalajara. En esta ocasión no nos han comentado qué tipo de tratamiento es el que va a recibir esta persona que será trasladada, solo nos comentan que es un paciente que será llevado desde Colima a través de esta ambulancia aérea del grupo SAMU de Jalisco, y pues va a llevar a un paciente de aquí de Colima, trasladarlo hasta la ciudad de Guadalajara. Pues aquí vemos el contacto que tienen las personas que llegan con los directivos del hospital. Para poder trasladar a este paciente. Auditorio de AFE Medios, quienes están conectando, hace unos minutos veíamos sobrevolar esta ambulancia del grupo SAMU de Jalisco, y de acuerdo a lo que nos comentan, pues es el traslado de un paciente. Nos habían dicho que de aquí de Colima se trasladaría a Guadalajara, pero pues estamos observando que llega una camilla vacía, entonces al parecer pues es de forma contraria. Hay que esperar, la información que nosotros teníamos era este traslado hacia la ciudad de Guadalajara, pero parece, por lo que estamos observando, que pudiera ser diferente esta información. Aquí lo que estamos observando es pues que una camilla vacía es la que está llegando hasta el punto donde está el helicóptero, y al parecer lo que va a bajar pues es un paciente que venía en helicóptero y llega pues de Jalisco con esta ambulancia, llegaría aquí a Colima. Pues hay que ver cómo se desarrolla esta noticia. Lo que nos habían comentado los directivos pues era la información diferente.
posiblemente sea la camilla en la que van a transportar a la persona. De acuerdo a lo que nos habían informado, era un paciente que de Colima iría a Guadalajara. Vemos que se acerca una camilla vacía y posiblemente pues lo que están subiendo ahí pues es el transporte en el que trasladarán a este paciente. Vamos a guardar para que pues ustedes puedan observar. Para quienes están conectando a esta transmisión, auditorio de AF Medios, nos encontramos en el Hospital Regional Universitario de Colima, donde hace unos minutos pues llegó esta ambulancia de la agrupación SAMU Jalisco. De acuerdo a la información que nos han proporcionado, se trasladará un paciente de Colima a Guadalajara. Ahorita hemos visto que se acerca una camilla vacía. Probablemente pues lo que están ahora subiendo pues es, no alcanzamos a observar bien si es un paciente o si es precisamente la transportadora en la que se llevarán al paciente de aquí de Colima a Guadalajara. Pues sí, ya alcanzamos ahorita a ver pues que está vacía. Lo único que han bajado es este aditamento, pues es donde transportan al personal que es trasladado. Pues vamos a hacer una pausa en esta transmisión. Ustedes ya observaron la llegada de esta ambulancia aérea aquí al Hospital Regional Universitario este viernes 17 de junio. Y pues de acuerdo a la información que nos han proporcionado directivos de aquí, una persona, un paciente será trasladado de Colima a la ciudad de Guadalajara. Creemos que pues este procedimiento va a tardar un poco, entonces vamos a hacer una pausa en nuestra transmisión. Agradecemos que se hayan conectado y que sigan nuestras transmisiones. Que tenga usted muy buen día.